La figura calcula el valor de alfa más beta más teta y más omega. Muy bien, el ángulo que estamos viendo acá es 70 grados. Y de acuerdo a ello, vamos a calcular la suma de todos. Muy bien, trasladamos más o menos el dibujo por acá y nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos a proceder a prolongar los siguientes segmentos. Por ejemplo, esta prolongación y la prolongación que está viendo. Vamos a poner el punto para nombrar a estos, por ejemplo, A, B, C, D, E, F y G. Muy bien, entonces, dado ello, nosotros vamos a decir lo siguiente. Mira, por ejemplo, estos ángulos que tú estás viendo acá no los conocemos. Le vamos a poner el ángulo phi, y está acá el ángulo chi, o mejor, para no confundirnos, el ángulo eta. Muy bien. Entonces, tanto lo que tú estás observando, nosotros podemos decir esto, mira. En el triángulo ABE, mira. Triángulo ABE. Profe, ¿qué es lo que se cumple en ese triángulo? Observa claramente, tenemos ángulo externo y ángulo externo. O sea, quiere decir que la suma de alfa más beta más teta es igual a 360 grados. ¿Por qué, profe? Porque la suma de los ángulos externos siempre te da 360 grados. Muy bien. Triángulo, en este caso, hablaremos de FDG o DFG, como quieras. El triángulo DFG, tal y como ves, ángulo externo y también ángulo externo. Ah, ya, o sea, quiere decir entonces que omega más phi es igual a 360 grados también. Ok. Y ahora veamos en el triángulo CDE. En ese triángulo se cumpliría entonces que phi más n más 70 son los ángulos externos de ese triángulo. ¿Qué triángulo puede ser? Obviamente el este chiquito. Como estamos observando, entonces acá se va a cumplir que la suma de esos tres ángulos phi más teta y más 70 grados es igual a 360 grados. Vas a restar phi más teta es igual a 290 grados. Muy bien. Entonces, dicho y hecho, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te parece si esta ecuación lo sumo con esta alfa? Entonces tendría yo que alfa más beta más n, alfa más beta más n, bueno, más alfa más omega más teta más phi, más omega más teta más phi, debe ser igual a la suma de todos los valores, que es 720 grados. Muy bien, tal y como estás observando. Pero ojo, sabemos nosotros que eta y phi, los dos sumarían 290 grados. Ah, ya, entonces me queda que alfa más beta más omega más teta, eso tendría, bueno, más 290 grados sería igual a 720 grados. Vas a restar entonces alfa más beta más teta más omega, lo mismo, ¿no? Porque el orden de los sumandos no tiene la suma. Sería igual a 7 menos 290. Y eso te daría 430 grados. Muy bien,
Y esa sería la respuesta de nuestro problema totalmente facilísimo. O sea que la clave tendría que ser la A de animalito. Por si acaso, tal y como lo estás observando, ¿no? Te recuerdo, así sí, es esto. Y así nomás es como se debió haber hecho en únicamente eso. Y aplicando lo del gráfico, teta menos alfa es menor a 29 grados. Calcule el mayor valor entero de x menos y. Muy bien, en el gráfico que nos está mostrando. Vamos entonces a calcular el mayor valor entero que puede tomar x menos y, si nos dan obviamente esta condición establecida, para lo cual utilizaremos la técnica del ángulo externo, ¿no? O sea, la propiedad del ángulo exterior en ese caso. Ahora, hemos expandido la gráfica. Lo hemos hecho un poquito más grande como para que la puedas ver mejor, porque si te gusta a ti. Muy bien, y diremos, mira, mira, acá lo siguiente, a ver, observa, observa. Esta parte de acá sería, por ejemplo, un beta. Vamos a poner un beta, por ejemplo. Entonces, si esto es beta, acá también sería beta. ¿Por qué, profe? Opuesto por el ABC. ¿Estamos de acuerdo con ello? Creo que sí. Pongámosle puntos como para poder dirigirnos muy bien. A, B, C, D, E. Profe, arriba, no importa. Entonces, ahí nomás, caballeros, veamos. En el triángulo ABC, el ángulo exterior es igual a la suma de estos dos. Lo mismo que en el ángulo CDE, el ángulo exterior es igual a la suma de las dos interiores, ¿no? O sea, el ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos. Ah, ya, profe. Entonces, acá colocaremos y diremos lo siguiente. De acuerdo al triángulo, ojo, de acuerdo al triángulo CDE, ¿qué es lo que se cumple, profe? Ah, ya, de acuerdo a ese triángulo, se cumple que el ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos. Muy bien. O sea, 3 teta es igual a beta más x. Ahí nos tenemos 3 teta es igual a beta más x. Muy bien. Ahora en el triángulo ABC, triángulo ABC, ¿qué es lo que se cumpliría, profesor? Ahí, ahí se cumpliría que el ángulo externo, el ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos. O sea, 3 alfa es igual a beta más y. 3 alfa es igual a beta más y. Y luego, inmediatamente, lo que vamos a hacer en ambos, ¿sabes qué? ¿Te imaginas qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a restar. Claro que sí. Y me quedará 3 teta menos 3 alfa. 3 teta menos 3 alfa. Igual a beta menos beta. Se fue. Y te quedará x menos y. Ah, ya. O sea, quiere decir que 3 teta menos 3 alfa es igual a x menos y. Claro que sí. Muy bien. Aparte de ello, si yo mando al otro lado y estando al otro lado, entonces tú te darás cuenta de algo sumamente interesante, por si acaso. ¿Qué cosa, profesor? Ah, ya. O si no, factorizo el valor de 3 y digo, 3 veces teta menos alfa es igual a x menos y. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí. Por lo tanto, yo puedo decir que alfa menos teta, teta menos alfa, es igual a x menos y sobre 3. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Claro, porque lo factoricé y luego lo pasé a dividir, tal y como estás viendo ahí. Ahora, esto, lo que tú estás viendo, dice que es menor que 29. O sea, esto es menor que 29, esto también será menor que 29. Ah, ya, profe, o sea que x menos y sobre 3
es menor que 29 grados. El lado de sí, sí, sí y sí. Luego pasa a multiplicar y procederemos nosotros que x menos y es menor que ¿cuánto, profe? Es menor que el producto, pues 3 por 29 sería 87. Muy bien, y como me piden el mayor valor entero, dime, ¿cuál es el mayor valor entero que sea menor que 87? Al ojo piojo, el mayor valor entero sería, ¿quién, profe? 86, o sea, el antecedente numérico, pues el antecedente natural. Claro que sí. Entonces, el máximo valor de esto sería 86 grados. Esa, ojo, esa es la R repetida del problema. O sea, la clave es la E de enanito, tal y como puedes observar ahí. Se tiene un triángulo cuyas medidas de los pares angulares se encuentran en progresión aritmética. Calcule el máximo valor entero de la medida de un par angular. Muy bien, nos están diciendo, por ejemplo, que vamos a tener un triángulo. A ver, vamos a poner por acá más o menos. En el cual se cumplirá algo muy importante. En este triángulo, le puedo poner, por ejemplo, el triángulo ABC. Se cumple que esos tres ángulos están en progresión aritmética. ¿Cómo es eso, profesor Negra? ¿No? O sea que van a ser añadidos por un valor constante. Por ejemplo, imagínate que los tres ángulos sean alfa, alfa y alfa, ¿no? Por ejemplo. Algo así. Entonces, como son así, puede ser, por ejemplo, alfa, alfa más o sea, pero, o sea, siempre se le va a agregar un valor constante al cual se le llama razón. O puedes empezar, por ejemplo, con alfa menos r, alfa y alfa más r. También puede ser así. Y podemos decir que están en progresión aritmética porque el valor que se le agrega a todos ellos vendría a ser, obviamente, el serie, ¿no? Y el menor valor sería alfa menos r. Muy bien, entonces nosotros estamos observando y obviamente es claro para nosotros verificar esa parte, ¿no? Que esto es alfa menos r, alfa y alfa más r, por la progresión aritmética que hay en ellos. Pero luego yo también diré, luego diré yo, que para todo triángulo, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto vendría a ser? Claro, es 180 grados, ¿no? Entonces yo diré, por ejemplo, alfa más r, más alfa menos r. Y eso será igual a 180 grados. Entonces de inmediato r menos r se nos va y te va a quedar alfa más alfa, 3 alfa, igual a 180 grados. Vas a dividir, alfa será igual a 60 grados. Muy bien, entonces nuestra conclusión es una de las medidas igual a 60 grados. Pero por ahí me dice el profesor, la respuesta entonces es esta. No, caballero, porque te está pidiendo calcule el máximo valor entero de la medida de un par angular. No puede ser esto, ¿por qué? Porque hay un valor que es alfa más r. O sea, quiere decir que este valor sería mayor que este. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tiene un valor r que lo cambia, que lo hace más grande. Y además este r debería tomar su máximo valor. O sea, sería mucho más grande que esto todavía. Ah, ya, por eso entonces, simplemente. Pero mira, este que es el ángulo alfa, o sea 60, disminuido en r, nosotros podemos decir de que por más que se le reste r, r no puede ser igual a alfa. ¿Te das cuenta? O sea, siempre será menor que alfa. Entonces nosotros diríamos por r menos alfa menos r, siempre será mayor que 0. No puede ser un ángulo 0 ni tampoco negativo dentro de un triángulo. Pasa al otro lado. Pero tú sabes que alfa vale 60 grados, ¿no? Ah, entonces sería 60 grados. En este caso,
mayor que R, o sea que R es menor que 60 grados. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya está. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es miembro a miembro sumarle alfa. Y acá también alfa. Pero mira, alfa más 60, pero alfa vale obviamente 60. Sería 60 más 60. ¿Cuánto es eso? 120 grados. Y eso sería mayor, perdón, que R más alfa. Y este R más alfa, tal y como lo estás observando, sería lógicamente el mayor de los ángulos. Alfa más R o R más alfa, como quiera decirlo, lo mismo. Pero es el mayor de los ángulos, pero tiene que ser menor a 120. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Allá, que R más alfa máximo será igual al menor valor que sea, o mejor dicho, al mayor valor que sea menor que 120. Entonces, el mayor valor que sea menor que 120, que sea entero, lógicamente, es 119. Claro, claro que sí. Esa sería entonces la R-cantidad de mi problema. Entonces, en el cual diremos que la clave es la D de litro. Así de simple, fácil y sencillo. Claro que sí. En un triángulo ABC se ubica el punto P, exterior y relativo a BC. Las longitudes de los segmentos PB, PC y PA están en la razón de 1, 2 y 3. Calcule la suma del mayor y menor valor entero que puede tomar AP si el perímetro de la región triangular ABC es 39. Muy bien. Perfecto, perfecto. Dado el problema, me dicen que el perímetro de la región triangular, vamos a poner acá nuestra región triangular, ya como para que se puedan imaginar de qué es lo que estamos hablando, simplemente. Entonces iremos a ver. Sea nuestra región triangular, por ejemplo, está acá, a la cual daremos el nombre de ABC, por ejemplo. Así es. Entonces, este es A, B y C. Muy bien. La cual dice que vamos a tomar un punto exterior P y relativo a ABC, o sea, por acá más o menos. Tal y como me dice entonces, creo que sí, ya está. Vamos a poner entonces el punto P, por ejemplo. Y aparte de ello, vamos a definir los lados. Por ejemplo, A, si lo pongo de este lado, le voy a poner A1. AC, si lo pongo de este lado, le voy a poner C1. Y AB, si lo pongo de este lado, tendría que ser D1. Muy bien. Ya estamos observando entonces ahí el triángulo ABC, tal y como es. Ahora, a partir del punto P, tal y como me decía, se van a trazar los segmentos PB, PC y PA. Ahí está. PB, PC y PA. Bueno, tal y como estás observando, ¿no? Y bueno, entonces acá tenemos PB, PC y PA. Pero que están en la razón de 1, 2 y 3. Eso, por ejemplo. Allá, por ejemplo, si PB vale M, este sería el doble, o sea, por doble. 2M, PC. Y PA, profe, a la distancia sería 3M. El valor, lógicamente, de PA. Muy bien. Ahora sí. Vamos a aplicar nosotros lo que se conocería como la existencia de un triángulo. Pero mira, lo vamos a aplicar nosotros para los triángulos ABP, por ejemplo. Vamos a poner acá los ahí, ¿verdad? Digo entonces, en el triángulo ABP, ¿qué es lo que se cumple, profe? Ah, ya, se cumpliría en este triángulo que C es menor que la suma, pero mayor que la diferencia. Ahí, C es menor que la suma, o sea, M más 3M sería 4M. Pero mayor que quién, profe. Ahí, mayor que la diferencia. 3m menos m sería 2m.
Muy bien. Ahora veamos en el triángulo ABC. A ver, triángulo ABC. Profesor, ¿qué se cumpliría en ese triángulo? Ah, ya, bueno, que un lado que sería B sería menor que la suma, o sea, B es menor que la suma, y la suma de los dos es 5N. Pero mayor que la diferencia, o sea, M menos 2M, sería N, ¿sí? ¿No? 3M menos 2M, sería N. Muy bien, y por último, ahora en el triángulo BCP, ¿te das cuenta? Sí, claro. Entonces, digamos, en el triángulo BCP se va a cumplir lo mismo, que un lado, como por ejemplo A, sea menor que... ¿De quién, profe? A, sea menor que la suma de los otros dos, o sea, M más 2N, 3N, pero mayor que la diferencia, o sea, 2M menos N, sería simplemente N. Y ahora lo que haremos es, a partir de esta relación, proceder a sumar. Entonces, profesor, ¿eso qué quiere decir? Vaya, que 2M más N más N sería 4N. 4N es mayor que quién, profe, que la suma de los tres. A más B más N. Y esto menor que la suma de ellos, que sería, ¿cuánto? Ah, ya, sería, ¿sale como lo estás observando ahí? Sería 12. 12. Pero por este problema se sabe que A más B más C, ¿quién es? A más B más C es el perímetro del triángulo, ¿no? A más B y más C. Pero, ojo, mira, dice que el perímetro de la región es 39. ¿Eso qué quiere decir? Que este valor que tú estás viendo sería 39. Entonces, esto sería mayor que 4m, pero menor que ¿cuánto? Que 12m. Claro, exactamente ahí es. Ahí está eso. Muy bien, entonces, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer acá? Definitivamente. Nosotros diremos lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que vamos a decir ahí en ese problema para poder calcular lo que nos están pidiendo? Bueno, en primer lugar, AP es lo que te están pidiendo, ¿no? La suma entre el mayor y el menor valor entero, máximo, obviamente, que puede tomar AP. AP debería ser 3N. No es 3 metros, por si acaso, porque es una variable. 3N, sí. Muy bien. Entonces, ese 3N que tú estás observando, según lo que estamos viendo ahí, lo vamos a despejar a partir de esta relación. O sea, a partir de esta relación yo voy a conseguir el valor de 3N. Tanto aquí como acá, en ambos casos, voy a tratar de conseguir, como te vuelvo a recordar, ese valor. Pero primero, lo que vamos a hacer para poder hacerlo mucho más sencillo, simplificamos. Sacamos cuarta, cuarta y cuarta. Por acá mira, profe, 39 y cuarta, por supuesto, ¿no lo sabéis? 39 sub cuarta, la cuarta de 39, sería obviamente 34. Y eso sería 9,75. Ahí, o sea, n es menor que 9,75 y este valor es mayor que 3N. Muy bien, entonces quiere decir que 3N es mayor que 9,75. Ahí, profe, 3N, o sea, el lado AP es mayor que 9,75. Si es mayor que 9,75, y siendo esto acá el segmento AP, obviamente, entonces nosotros podemos decir que el mínimo valor que puede tomar AP sería un número que sea mayor a esto. Y el mínimo número mayor a esto es 10. Ahí, entonces podemos decir que AP mínimo vale 10. Claro, menor a ello, ¿no? Ahora, cogemos esta parte. N es menor a 9,75. Multiplicamos miembro a miembro por 3, porque lo que yo quiero es 3N, no N. Entonces digo, simplemente al multiplicar por 3, tendría que M por 3N
es menor que esto de acá multiplicado por 3. Eso sale 29,25. Muy bien. Entonces, ya estamos observando nosotros esto, ¿no? 3m es menor que 29,25. Quiere decir que m tiene un máximo valor. Y ese máximo valor de 3m, que como te vuelvo a recalcar, es lo mismo decir AP. El mínimo valor que, bueno, el máximo valor que sea menor que 29,25 sería 29, el máximo valor entero. Ahí entonces vemos que AP máximo es igual a aquí, profe, a 29. Muy bien, y por último te está pidiendo que sumes esos dos valores, máximo y mínimo. 10 más 29. 39. Y ese sería el máximo valor que podría tomar, obviamente, tanto AP en máximo y 29 y 10. Y la suma sería lo que te están viendo, ¿no? La suma del mayor y menor valor entero que puede tomar AP. Entonces ya estamos observando que está recontra facilísima esa parte, ¿no? Así de simple. Entonces, los problemas que tengas con la existencia, tú ya sabes. En un triángulo ABC, isósceles, se cumple que AB es igual a BC. Además, nos dice que se trazan las medianas AM y CM. Tal que la medida del ángulo BAM es igual a la medida del ángulo ABC. Y eso vale en degraditos. Muy bien. Y también te dice que la medida del ángulo BCN es igual a 30 grados. Te están pidiendo calcular la medida del ángulo MNC. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es construir nuestro triángulo isósceles ABC. Perfecto. A ver, ¿cómo sería el profesor? Bien, hacemos por acá. Ya está. Vale, por acá más o menos. Sería la construcción de nuestro triángulo isósceles, tal y como te estoy diciendo, inicialmente. Muy bien, una vez construido entonces nuestro triángulo isósceles A, B y C, un poquito más abajito porque creo que tengo la vez. Entonces, ese triángulo ABC, un triángulo isósceles. ¿Por qué, profe? Porque AB tiene la misma medida que BC. Ahí. O sea que este AB tiene la misma medida que BC. Muy bien. Perfecto. Ahí está, tal y como estamos observando. Nos dice que la medida, se van a trazar las medidas, perdón, AM y NC. ¿Cómo es eso, profesor? Me preguntarás. Bueno, simplemente trazaremos por acá, por ejemplo, AM y por acá CM. ¿Ya? Vamos a trazar primero AM. Bueno, AM lo trazamos y vemos que es esta de acá. La seriana AM. Y luego ahora la seriana NC. Más o menos por acá. Estaría la seriana CM. Mejorcito. Ya, a ver, profesor. Y te dicen tal que la medida del ángulo BAM, ¿dónde está BAM? Acá está BAM. Esta medida angular que te están diciendo, que están dando de dentro. Esta medida angular que está acá es igual a la medida del ángulo ABC. A ver, medida del ángulo ABC, o sea, igual a esta medida de ángulo. Y cada uno vale 20 grados. Ajá. O sea, que esto vale 20 graditos y este también valdría 20 graditos. Muy bien, perfecto. Y la medida del ángulo BCN es 30 grados. BCN, esta medida del ángulo vale 30 grados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Hasta el momento creo que sí, ¿no? Creo que sí estamos de acuerdo. ¿Sí?
Muy bien. Voy a estar con las medidas angulares, ya que me dicen en el problema que AB tiene la misma longitud que BC, entonces quiere decir que este ángulo y este ángulo, los dos tendrían la misma medida. Pero, profe, ¿cuánto mide cada uno de los dos? Recuerda tú, en un triángulo isósceles, cada uno de ellos es el complemento de la mitad de este ángulo. O sea, la mitad de esto es 10. Si la mitad de esto es 10, ¿cuánto le falta para llegar a 90? 80. Muy bien. O sea, esto debe valer 80 y esto vale 80. Entonces, así es como tú puedes completar esa expresión por ceros. Entonces, simplemente es. Ya hemos tenido en cuenta ese pequeño detalle y diremos lo siguiente, profesor. Para que llegue a 80 acá, ¿le falta cuánto, profe? 60 graditos. Muy bien. Para que llegue a 80, profe, ¿acá cuánto le falta? Le falta 50 graditos. Perfecto, muy bien. Creo que ya estamos por ahí, ya estamos a punto de ver eso. Mira, en el triángulo AMC, se cumple que la suma de la medida de los ángulos debe ser ¿cuánto? 180, ¿sí no? O sea, 80 más 50 y más este ángulo te tiene que dar 180. Profe, pero ¿acá cuánto le faltaría para que llegue a 180? Súmalo, pues, ¿no? Súmalo. Acá hay 80 y acá hay 50, sería 130. Faltaría 50 para que llegue a 180 grados. Uy, mira, y con eso me doy cuenta de que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. ¿Por qué, profesor? 50, 50. Entonces, si tiene dos lados, dos ángulos de la mitad, también tendrá dos lados de la misma medida. Ah, ya. O sea, quiere decir que AN, vamos a poner mejor así, AN es igual a así, tal y como estás observando ahí en el problema. ¿Está bien? AN es igual a así. Perfecto. Por ser un triángulo isósceles, ¿cómo lo pudiste verificar? Mira, vamos a hacer nosotros el siguiente trazo auxiliar, que es muy importante, ¿ya? A ver, ¿cuál, profe? Mira, traza en este caso AP. Ya, pero antes de hacer ese trazo, primero vamos a poner la incógnita de lo que me están pidiendo. Me piden calcular la medida del ángulo MNC. O sea, MNC. O sea, te están pidiendo calcular la medida de este ángulo, ¿ya? A ver, a ver. La medida del ángulo MNC. MNC. O sea, este es mi comentario. ¿Estamos de acuerdo con ello? Creo que sí, ¿no? Ya. Bueno, entonces, como ya lo hemos dicho nosotros, en este caso yo he trazado la línea AP con la condición de que divida a este ángulo de 60 grados en dos partes, 20 grados y 40 grados. Profe, ¿por qué? Mira, ya te vas a arrancar por qué. Si esto vale 20 y esto vale 80, ¿cuánto le falta acá para que divida 180? A ver, 20 más 80 sale 100, ¿cierto? 100 acá, uy, 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 80 graditos. Y profe, 80 y 80, este triángulo APC es un triángulo isósceles. O sea, quiere decir entonces que este acá, AP, tendría la misma medida que AC. ¿Por qué, profe? Por ser un triángulo isósceles, dos ángulos de la misma medida, dos lados también de la misma medida. Perfecto, la misma medida. Muy bien. Y ahora por último, tracemos esta línea MP. Tú miras, ¿no, profesor? ¿Pero por qué usted está haciendo eso, trazando la línea MP? Mira, te contaré algo. Lo que sucede acá en el problemita, es que si este es un ángulo de 60 grados y tiene dos lados congruentes, ya te dije hace rato, o sea, ¿no te acuerdas?
60 grados y con dos lados congruentes, al cerrar la figura, ¿qué se forma? Un triángulo equilátero. Muy bien. Se formará un triángulo equilátero. Entonces, en otras palabras, en otras palabritas, quiere decir que este debe valer 60, 60 y los tres lados de la misma medida. Quiere decir entonces que NP valdrá lo mismo que AP y valdrá lo mismo que AM. Ah, no. O sea que este lado NP es lo mismo que AP y lo mismo que AM. Perfecto, perfecto. Y no te olvides de colocar su medida. O sea, esto vale 60 y esto también 60. Bueno, pero como es 50, le faltaría 10 graditos para que llegue a su medida correcta. Perfecto. Ahora yo quiero que tú te des cuenta, bueno, voy a ponerte por si acaso acá. El triángulo ANP, por conclusión, triángulo ANP es un triángulo equilátero. Ya, ahora yo quiero que tú tomes en cuenta al triángulo APM. ¿Vale? Triángulo APM. ¿Por qué, profesor? Mira, en el triángulo APM, un ángulo externo que es 80 es igual a la suma de dos ángulos internos. Ah, ya. O sea, quiere decir entonces que este ángulo más este ángulo te da 80. Pero como este es 40, ¿esto cuánto valdría entonces? ¿Cuánto valdría? Claro, valdría 40. O sea, que esta medida angular de acá ya 40 grados. O sea, en otras palabras, el triángulo APM es isósceles. ¿Por qué? 40-40, dos medidas de ángulos iguales. Ah, ya. El triángulo APM es isósceles. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces iremos de acuerdo a ello. La medida del ángulo APM es igual a 40 grados. Perfecto. Entonces, profe, si se cumple eso, quiere decir que no solamente dos ángulos iguales, sino también dos lados iguales. O sea que AP será igual a M. AP es igual a M. O sea, quiere decir que este también sería su conjunto. Muy bien, así es. Entonces ya nos dimos cuenta de eso fácil y claramente. Pero mira, como esto es 80, 60, sería 140, ¿sí? Lo que faltaría acá sería lo que falta para que llegue todo a 180. ¿Sí? 80 más 60, 140, acá le faltaría 40 grados. Perfecto. Ahora yo quiero que tú te des cuenta de algo, porque el problema ya es aquí. Fíjate en el triángulo NPM, en ese triángulo. ¿Te has fijado? A ver si quieres verlo. Claro, en el triángulo NNP. En ese triángulo podemos decir nosotros que tiene dos medidas de lados iguales, NP igual a PN. Entonces, se trata de un triángulo isósceles. Si se trata de un triángulo isósceles, entonces quiere decir que esta medida angular debe ser igual a esta medida angular. Ahí. O sea, quiere decir, profesor, quiere decir que esto de acá y esto de acá tiene la misma medida angular. Pero por propiedad yo te dije que cada uno de ellos valdrá la mitad del complemento de esto, ¿sí? O sea, sale la mitad de esto, sale su complemento, y cada uno de los dos vale lo mismo. Por ejemplo, si esto vale 40, ¿la mitad cuánto es? 20, muy bien. El complemento 20, 90 menos 20, ¿cuánto es? 70, perfecto. O sea, quiere decir que esto vale 70 grados. Y bueno, acá le faltaría 30 graditos porque este era 40, porque todo saldrá 70. Profe, ¿qué es lo que me pedían? Me pedían x. Y x es 10 más 70. Ahí, o sea que x vale 80 graditos. Muy bien. Entonces, esa sería la RT tirada por si acaso.
porque era 10 más 70, este 70 recuerda que salió como la mitad, el complemento de la mitad de este, ¿no? O sea, la mitad de 40 es 20 y el complemento es 70. Este y este cada uno de los dos. Si quieres comprueba, primero, 70 más 70, 140, más 40, 180. Es una forma rápida para poder hacer al ojo, por cierto. Y ya se sabe que esto acá valía 10 desde hace rato, ¿por qué? Por el triángulo equilátero. Y 10 más 70, 80. O sea que equivale a 80 triángulos. Sería también la C de ese dicho, pero bueno, muy bien. Fácil y expresado a tu medida, por si acaso. Para que puedas comprenderlo, fácil y sencillamente, ¿no? Claro, o sea, era para ver bastante. La base está en la construcción, ¿no?, del triángulo equilátero. Por eso yo te dije, siempre un problema. En la región interior de un triángulo ABC se ubica el punto E, de modo que AB es igual a S. También nos dicen que la medida del ángulo BC es igual a la medida del ángulo EAC y que, bueno, la medida del ángulo BAE es igual a la medida del ángulo SA. Y también eso será igual a la medida del ángulo 30 grados menos el ángulo BCD sobre 2. Nos están pidiendo calcular la medida del ángulo EAC. EAC. Muy bien. Entonces, para lo cual nosotros vamos a graficar. ¿Qué cosa, profe? Nuestro triángulo ABC, lógicamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, profesor, de una vez a graficar ese triangulito, vamos a graficarlo. Entonces, de inmediato, por si acaso, más o menos por ahí estaría ese triangulito. Listo. Ahí está, muy bien. A ver, y creo que se completó por ahí. Falta. Una mano, pero así. A ver, nos dicen lo siguiente. A ver, ¿cómo es eso, profe? Ya está. Acá tenemos entonces al triángulo ABC. Ahí está. Ese sería entonces nuestro triángulo ABC. Ya está. A ver, profe. Bueno, yo sé que no ves este punto muy bien. Vamos a poner un poquito más abajo. Así como este un poquito más bueno. Ahí. Ya. Entonces ya tenemos nuestro triángulo ABC, tal y como lo dice. Se ubica el punto E, muy bien. Más o menos por acá hoy tenemos el punto E, un punto E por acá. A ver, se nos ocurre la. Ahí, el punto E que se va a ubicar. De modo que AB es igual a CE. O sea que esta medida de acá, de este lado, es igual a S. Ah, ya, lo hacemos entonces. Allá. A ver, diremos nosotros que AB es igual a S. Vamos a poner así. Entonces diremos, AB tiene la misma medida que S. Ya, perfecto, ¿no? Es un código que estamos haciendo para saber que son iguales. La medida del ángulo BCE, ¿dónde está BCE, profesor? Ahí, acá está. BCE, ahí. Esta medida angular es igual a la medida del ángulo EAC. Profe, ¿dónde está EAC? Acá está. EAC. Ah, ya. O sea, BEC, este ángulo, y EAC, este ángulo, tienen la misma medida ambos. Bueno, hay que ponerle, por ejemplo, que sea un alfa. Entonces, este también sería alfa. Perfecto. Y la medida del ángulo BAE, o sea, BAE, ¿dónde está BAE? A ver, BAE, allá. Esta medida del ángulo que está acá. Ya está. La medida del ángulo BAE, BAE, es igual a la medida del ángulo ECA. ECA, allá, es igual a la medida de este ángulo. Estamos observando. Ah, ya, perfecto. Entonces, profesor, esto es igual a esto. Vamos a ponerle teta, ¿ya? Teta y teta. Ya, porque dice que el ángulo BAE, o sea, PDAE, y
En este caso, EK, o sea, SE, son de la misma longitud. Y eso es igual a 30 grados menos, 30 grados menos la mitad de este ángulo. Ah, ya. ¿Qué ángulo, profe? El ángulo BCE. ¿Dónde está BCE? Acá está. BCE. Ah, perfecto, perfecto. All right. O sea, quiere decir que estos dos ángulos, o sea, este ángulo que está acá, BCE, yo le saco la mitad y le quito 30 grados y va a ser igual a esto. Mira, ¿sabes qué? Mejor vamos a trabajar así. Que esto acá vale 2 alfa. Entonces, si esto vale 2 alfa, bueno, esto también sería 2 alfa, ojo. Ya. Si esto acá vale 2 alfa, entonces EK valdría 30 grados menos la mitad de 2 alfa, o sea, 30 menos alfa. Ah, ya. O sea, que cada uno de estos angulitos, este acá valdría 30 menos alfa. Y este acá también valdría 30 menos alfa. Bueno, se nos ocurre hacer eso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con él? Sí. Creo que sí, creo que sí, ya estamos de acuerdo con eso. ¿Está bien? O sea, la medida del ángulo va PAE, acá está, mira, PAE, y la medida del ángulo ECA, acá está, ECA, no, bueno, acá, perdón, ECA, o sea, estas dos son iguales, y son iguales a 30 grados menos la mitad de BCE, o sea, la mitad de este ángulo. Ya está. Muy bien, entonces creo que ya el problema ya está a punto de ser solucionado, me parece. Sí, ¿no? Ya ven. Teorema del triángulo isósceles. ¿Qué nos dice el profesor? Ah, ya, que si tiene dos de la misma medida, también tendrá dos lados de la misma medida opuestos a dichos ángulos. O también viceversa, si tiene dos lados de la misma medida, los ángulos también son de la misma medida los que son opuestos a los lados. Claro, o sea, es algo que se va a cumplir acá. Y tú miras, profesor, ¿pero por qué me dice eso? Es que mira, mira el ángulo A. O sea, el ángulo B hace, mira. 30 menos alfa más 2 alfa. O sea, sería 30 más alfa, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Y mira el ángulo BCA. 2 alfa más 30 grados menos alfa. Mira, ¿cómo son estos dos? También, mira, ve. 30 más alfa, ¿sí o no? Y esto, dime cómo son. Son igualitas, ¿eh? Claro, tú lo has dicho. O sea, quiere decir que este lado y este lado, ¿cómo son? Iguales. ¿Por qué, profe? Porque el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Esa es la conclusión a la que llegamos. O sea, culebroncito por acá también. Claro, muy bien, perfecto. Bien dicho, ¿eh? Bien dicho. Ahora sí, por acá completamos entonces una línea como para qué, profe, ¿no? Tú me estarás preguntando. O creo que ya te diste cuenta. Claro, caballero, mira, es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es este? Triángulo isósceles. O sea, el triángulo BEC, el triángulo BEC es un triángulo isósceles. Entonces, si es un triángulo isósceles, ¿qué es lo que se cumple? A ver, dime tú. Claro que los dos tienen que ser de la misma medida. O sea, este ángulo que está acá y este ángulo que está acá, ambos, ojo, ojito, tienen que ser de la misma medida. Muy bien. Profe, ¿cuánto valdría cada uno de ellos para que sumado con 2 alfa te dé 180 grados? Bueno, tú ya debes saberlo. Pues. Cada uno de ellos, como son de la misma medida, tendría que ser el complemento de la mitad del tercer ángulo. O sea, por ejemplo, si esto vale 2 alfa, la mitad de alfa, si cada uno de ellos es 90 menos alfa. A ver, si no me has entendido así, pon entonces un ángulo teta a cada uno de ellos, teta y teta. Y tú verás la suma de los tres es 180 grados. Entonces 2 tetas más 2 alfa es igual a 180 grados. Por propiedad, mitad, mitad y mitad, teta valdría cuánto? Claro, sí, 90 menos alfa. ¿Te das cuenta, señor? Eso es lo que se va a cumplir, pues, caballero. O sea, de ahora en adelante tú ya sabes que cada ángulo congruente en un triángulo isósceles es igual al complemento de la mitad del ángulo. O sea, si este es 2 alfa, cada uno de estos valdría 90 menos alfa. Esto vale entonces 90 menos alfa y este también valdría 90 menos alfa. Muy bien. Algo así estamos, ¿no? Ya está.
Yo creo que ya el problema ya está a punto de ser resuelto, ya falta poquísimo más. Por ahí me dirán, profe, ¿y este de acá cuánto vale ese ángulo? Bueno, si te das cuenta, mira, acá hay 30 más alfa, 30 más alfa, y acá hay 90 menos alfa. Entonces, este ángulo sería lo que le falta a todo para llegar a 180 grados. A ver, 30 más alfa más 30 más alfa sería 60 más alfa. 60 más alfa más 90 menos alfa, ¿para cuánto? Claro, a 150 más alfa. O sea, quiere decir que este es el suplemento. Sería 30 menos alfa. Muy bien, 30 menos alfa. Perfecto, perfecto. O sea, profesor, usted está diciendo entonces que el triángulo AEB también es un triángulo isósceles. Por supuesto, caballero, es un triángulo isósceles. Bonita para aquí y bonita para acá. Triángulo recontra isósceles. Muy bien, perfecto, perfecto. Ya, tracemos una línea por acá. Voy a hacer un trazo reflectivo. ¿Sabes para qué? A ver, te vas a dar cuenta para qué, ¿ya? Solamente digo que quiero hacer ese trazo. El trazo ED. Con la condición que esta medida angular valga 30 menos alfa. Muy bien. Y tú me preguntarás, ¿no, profesor? ¿Y por qué quiere usted que esto de acá valga 30 menos alfa? Ay, ¿sabes por qué? Porque yo quiero quiero plantear mi criterio de congruencia. Quiero plantear eso, un criterio de congruencia. Entonces, como nosotros vamos a plantear un criterio de congruencia, ¿cuál es ese criterio, profesor? Ángulo, lado, ángulo. El criterio ala, tenía 30 menos alfa, culebroncito, 30 menos alfa. 30 menos alfa, culebroncito, 30 menos alfa. Quiere decir que el triángulo que yo te estoy mostrando acá, mira, y el cual vamos a plantear primero. Estos dos triángulos son congruentes. Bien, entonces coloquemos por acá y diremos, profesor, el triángulo ABE y el triángulo EDC. Ambos son congruentes por el criterio ALA. Ángulo lado ángulo, por supuesto. Entonces, como son congruentes, quiere decir que los demás valores también son iguales, tienen la misma medida. ¿Cómo es eso, profesor? Ah, ya. O sea, si a 30 menos alfa se lo pone bolita, a 30 menos alfa bolita, acá también igual. A 30 menos alfa se le debe poner la bolita, ¿sí? Claro. O sea, a 30 menos alfa bolita y a 30 menos alfa bolita. Muy bien, pero mira, observa ahora el triángulo AED. ¿Qué tipo de triángulo es este? Ese de ahí sería un triángulo isósceles. ¿Por qué, profe? Bolita y bolita, porque tiene un par de lados de la misma medida. Entonces, si tiene un par de lados de la misma medida, también tendrá un par de ángulos de la misma medida. Ah, ya, o sea que este ángulo valdría lo mismo que acá. 2 alfa. ¿Te das cuenta? Simplemente porque es isósceles. Vamos a poner el triángulo AED, que es un triángulo isósceles. Claro que sí. Muy bien, ya nos dimos cuenta entonces de eso. Y ahora, por último, ya porque el problema ya se acabó, ya por si acaso, si no te has dado cuenta. Y ahora, por último, último. El triángulo EDC, ese triangulito. El triángulo EDC, profesor, ¿qué pasa con ese triangulazo? Ah, ya, que la suma de los dos ángulos internos, este más este, te da el externo. Ah, o sea que el 2 alfita es igual a 30 menos alfa, más
frente a menos alfa. Y mira, estos menos alfa que están restando pasarían a sumar al otro lado. Entonces yo te diré que 4 alfa es igual a 30 más 30, 60 grados. Muy bien, pasa a dividir. Alfita valdría 15 graditos. Ya está. Profesor, o sea que la respuesta estaba facilísima. No. Por favor, por si acaso. A ti te están viendo la medida del ángulo. ¿Qué ángulo, profesor? Estás viendo la medida del ángulo EAC. Y hay que tener cuidado con lo que me piden. Acá me están viendo EAC. Profe, ¿qué es EAC? Acá está, mira. EAC. O sea, te están viendo 2 alfa. El doble de esto. Hay que tener bastante cuidado porque la mayoría de la gente basta que encuentre el valor de la incógnita y cree que esa ya es la respuesta. Hay que tener bastante cuidado con eso, por favor. ¿Ya? A ver, entonces, profesor, ¿cuál sería la RPTA acá? ¿Usted cuál dice que es? EAC, o sea, 2 alfa, el doble de esto. Muy bien, entonces más o menos por aquí yo te voy a decir que la medida del ángulo EAC es igual al doble de alfa, o sea, 60 gradinos. Muy bien. Ese caballero es la RPTA. O sea, ¿cuántos? 60 gradinos, tranquilo, caballero. Si es el doble de 15, 30 graditos. Claro que sí. Esa es la respuesta. Me está gritando mal, ¿no? Mucho cuidado con eso, por favor. Mucho cuidadito, por favor. No me grites mal, por favor. Claro que sí. Entonces ya sabes, ¿no? La respuesta obviamente era esto. El valor de calcular el valor de X más Y. El dato que se da a continuación es que la suma de la medida de los ángulos M más N más beta y más omega es 600 grados. Y de acuerdo a ello vamos a calcular lo que nos están pidiendo. Muy bien. Para lo cual vamos a trabajar con este mismo gráfico que está ahí, ¿no? Está hermosísimo. Y veremos esto. Vamos a poner puntos. Por ejemplo, el punto A, acá un punto B, acá un punto C, por acá un punto D. Y en fin, por ejemplo, cada corte estoy poniendo un punto como para que se pueda entender mejor esa situación. Muy bien, entonces diremos nosotros lo siguiente. En el triángulo ABC, en ese triángulo, en el triángulo ABC, vamos a poner por acá, a ver, en el poquito, y diremos en el top ABC. Profe, ¿qué es lo que se cumpliría ahí? En este triángulo, M es un ángulo externo, 2 alfa también es un ángulo externo, y omega también es un ángulo externo. Y tú sabes que si tienes 3 ángulos externos, la suma de todos ellos, ¿cuánto vendría a ser? Claro, 360 grados. Entonces nuestra conclusión es decir que en base a ese triángulo ABC, fácil, diremos nosotros que 2 alfa más quién, profe, más M, que es un ángulo exterior, más quién, profe, y más omega. Y eso te tiene que dar 360 grados. Propiedad que se cumple, como te vuelvo a recalcar, en todo triángulo con respecto a sus ángulos externos. Muy bien. Y algo parecido haríamos, pero ahora en el triángulo AEC. En el triángulo AEC, si te das cuenta, 2 teta es un ángulo externo, así como que N, y así como beta. O sea que beta, N y 2 teta, ángulos externos. Si tienes los 3 ángulos externos, ¿cuánto vale la suma de los ángulos? 360. Muy bien. Entonces, profe, en el triángulo AEC, vamos a poner por acá, el triángulo AEC, ¿qué es lo que se cumple? Se va a cumplir que la suma de los ángulos externos, o sea, 2 teta, más quién, profe, allá, más N y más beta,
Claro que sí. ¿Es igual a cuánto, profe? Eso es igual a 360 grados. Muy bien. Ahora, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Ambas expresiones que tú estás observando las vamos a sumar. Voy a sumar ambas expresiones, tanto la que yo saqué del triángulo ABC como la que yo saqué del triángulo AEC. Sumando ambas expresiones tendremos nosotros 2 alfa menos teta. Y profe, haya más n, más omega, más beta. Y eso va a ser igual a la suma de los dos resultados, que es 360 más 360, 720 grados. Muy bien, perfecto. Ahora, profesor, ¿qué hacemos acá? Ah, ya. Todo esto de acá era un dato. Te decía que en la figura se cumple que n más omega más beta, n más omega más beta es 600. O sea, todo esto de acá vale 600 gramos. Perfecto, muy bien. Vas a restar entonces 2 alfa más 2 teta es igual a 720 menos 600, 120 grados. Muy bien, sigamos entonces, sigamos, mitad, mitad y mitad. ¿Y qué es lo que te va a quedar? Que alfa más teta es igual a 60 grados. Bueno, esto de acá sería el valor de alfa más teta, pero te están pidiendo calcular x más y, no alfa más teta, vale. Entonces, ¿sabes de dónde lo vamos a sacar? Vamos a relacionarlo a partir del cuadrilátero BDEF. A partir de este cuadrilátero BDEF, vamos a ponerle por acá el cuadrilátero convexo BDEF. Todos llegamos a la conclusión de que se trata de un pescadito. ¿Cómo es eso, profe, que se trata de un pescadito? Mira, ¿tiene la misma forma? ¿Sí o no? ¿Qué dices? Por supuesto. Y tu conclusión es que x más y, o sea, la suma de los ángulos externos opuestos, es igual a la suma de los ángulos internos opuestos. O sea, que x más y es igual a alfa más teta. Por la propiedad del pescadito. Ah, claro. O sea, que x más y es igual a alfa más teta. Pero, esto de acá ya lo hemos sacado, vale 60 grados. Entonces, quiere decir que es igual a 60 grados. Esa, ojo, es la RPTA. O sea, la respuesta correcta de mi problema totalmente facilísimo. Así se resuelve mi problema.